grupo de docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto viene trabajando desde hace más de 20 años en cuestiones vinculadas a la agroecología, llevando adelante diferentes proyectos de extensión para la difusión de prácticas productivas y de consumo alternativas en distintas comunidades rurales. En los últimos años, han crecido notablemente las experiencias de agricultura ecológica o agroecología en el país, y en particular en la provincia de Córdoba. Nuestro trabajo trata de evaluar la sustentabilidad de campos agroecológicos. Estos campos hicimos la búsqueda de que abarcaran toda la provincia de Córdoba, como para tener un paneo general de qué está pasando con la agroecología en lo más local en nuestra provincia. Y también pusimos énfasis en que abarcaran diversidad en cuanto a tamaños, ya que algunos de los establecimientos no llegan a la hectárea productiva y otros, los más grandes, superan las 300 hectáreas. Y que también reflejaran la diversidad de posibilidades de actividades productivas. Es así que los hay agrícolas, especializados en soja y maíz. Hay otros de hortalizas, de frutales, de vides. También incluimos campos ganaderos, de producción ganadera y de producción de forraje para bovinos. La sustentabilidad es entendida como un concepto pluridimensional que debe incluir aspectos ambientales, económicos y sociales en igualdad de importancia. El proyecto de investigación en el que estamos trabajando consiste en evaluar la sustentabilidad de algunos campos agroecológicos de la provincia de Córdoba. Estamos siguiendo 12 campos distribuidos en toda la provincia de Córdoba que producen de manera agroecológica, que para sintetizarlo de alguna manera es que no usan agroquímicos, no usan fertilizantes derivados de la industria química y trabajan con bienestar animal, ni tampoco usan semillas transgénicas. Dado que no existen estudios sobre la sustentabilidad de estas producciones, este grupo de docentes investigadores está evaluando este aspecto en campos con producciones agroecológicas versus establecimientos con manejo tradicional. Empezamos con el grupo a trabajar en investigación, sobre todo en sistemas agroecológicos, desde una mirada sustentable, porque veníamos trabajando desde hace ya tiempo con distintos productores agroecológicos y veíamos que existían, que estaban poco visibilizados y también había toda una discusión de que si estos sistemas eran viables o no. Entonces, con el grupo hubo una discusión y se empezó a revisar qué metodologías y qué formas podíamos ir trabajando. Y en un principio trabajamos evaluando algunos campos de la zona que trabajaban de manera agroecológica, comparándolos con campos vecinos que trabajaban de manera convencional. Y actualmente, como ampliamos el número de campos agroecológicos, estamos evaluando 12, como decía, comparamos esos resultados con promedios zonales. Sumado a eso, nosotros también estábamos haciendo actividades dentro de las escuelas rurales. Estamos viendo ya el problema y los conflictos con las fumigaciones. Muchas escuelas rurales fumigadas, con sistemas productivos al lado. Entonces nos pareció muy interesante llegar a ver qué situaciones tenemos de los sistemas estos productivos y hacer una evaluación. La agroecología en ese sentido es maravillosa, porque al tener esa, ser multidimensional, la mirada, lo que uno busca es multidimensional y nunca está apartado lo productivo económico de lo social-cultural y de lo ambiental fundamental.
Además de eso, hoy, gracias a eso, seguimos trabajando con los mismos productores desde otros ámbitos, también desde extensión y de investigación, y con las escuelas rurales aplicando todas las técnicas que trabajan estos productores, llevando las huertas agroecológicas a las escuelas rurales para que también los estudiantes, tanto estudiantes universitarios como los estudiantes de las escuelas, puedan ver otra manera de hacer alimento. Nosotros trabajamos con estudios de casos, entonces lo que hacemos es relevar, visitamos a cada uno de los establecimientos con un formato de planilla de datos que queremos recabar y hacemos una entrevista a los productores que nos llevan a buscar esos indicadores que nos llevan a medir la sustentabilidad. Actualmente, en Argentina hay 1.303 campos certificados como orgánicos, 17 de ellos en la provincia de Córdoba, más un número indeterminado de campos sin certificar. Estoy dando la espalda a un lote de maíz que vengo sembrando hace varios años y bueno, justo este año el clima los está acompañando muy bien, es un leal INTA, donde mucha gente lo está esperando porque ha notado muchísima diferencia en la salud de la gente que tiene gallina, de que tiene animales, ¿no? Hay gente que me compra polenta también, así que y le nota mucha diferencia de sabor y textura. Los alimentos producidos de una forma artesanal o orgánica o biodinámica tienen fuerzas, ¿no? Donde es lo que nuestro cuerpo espera. Estamos enfocados en producción agroecológica de granos sin gluten. Por ejemplo, maíz, maíz no transgénico, soja no transgénica. Y lo que queremos mover en la zona es el sarraceno. Y en realidad nosotros queremos, al motivar o al mover un poco lo que son productos sin gluten en la zona, que también bajen un poco el costo de los productos. Porque ya he hablado con varias personas que son celíacas y la preocupación de ellos es que los productos son muy caros y a su vez que quieren consumir sano. Las producciones que hacemos son todas producciones agroecológicas. Desde el 2002 no se usa ningún tipo de agroquímico ni fertilizante de síntesis. Y las actividades son ganadería de cría, apicultura, huertas, donde en la huerta hay frutales, plantas aromáticas, hortalizas. Y bueno, y se hace un poco de agricultura complementaria, que sea el cultivo que se hace es maíz. Y después verdeos de invierno o verano para las vacas madres. Acá hay 3,5 hectáreas de viñedos, prácticamente otra hectárea de frutales. Y el resto todavía está esperando un desarrollo que todavía no podemos hacer, pero a partir de un año hemos incorporado una pequeña ganadería, digamos, ovina, y también cría de animales de granja, que son pollos. El plan para esas 3 hectáreas que todavía restan es ampliar los frutales, buscando un esquema de mayor biodiversidad que lo que estamos acostumbrados a ver en la zona, donde en general se hacen plantaciones de una misma especie. Acá queremos buscar la opción de hacer un monte frutal variado, ¿no? Entrevista, recabamos datos de vida de suelo, manejo de la erosión, resiliencia, aspectos sociales, generación de trabajo, calidad del trabajo,
cuántas horas trabaja, o sea, como para sacar indicadores de lo social. También ahí indagamos sobre el acceso a cuestiones básicas como mutual, como educación para los hijos, como asistencia sanitaria de los productores o la gente que trabaja en el campo. Y bueno, y después toda la parte que es la más tediosa para los productores, que es el relevamiento de todos los datos económicos, que ya que este tipo de establecimientos presentan en general mucha diversidad de actividades, se torna una cosa bastante laboriosa y que nos lleva bastante tiempo. En cuanto a la metodología que usamos, trabajamos con indicadores de sustentabilidad, entendiendo que un indicador es algo donde uno se fija para sacar alguna conclusión, como lo es, por ejemplo, cuando uno maneja un auto, ¿no? El indicador de combustible, de la temperatura, ¿no? En el campo también hay cosas donde uno se puede fijar para saber cómo está ese campo desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Desde la parte económica creo que también los productores están pensando y reviendo cuánto es lo que están gastando y cuánto es lo que están ganando, qué es todo lo que colocan en el campo y cuánto necesitan para afrontar un ciclo productivo y qué pasa si ese ciclo productivo no resulta como ellos lo han pensado. Se están haciendo esta relación insumo-producto, digamos, cuánto están gastando, y creo que ahí también hay un quiebre entre muchos de los productores que están optando a hacer algunos cambios tecnológicos. Y después hay algunas cuestiones que los más fuertes, los que ya más viejos, han tenido cuestiones familiares o sociales muy fuertes dentro, que les ha generado el pensar y trabajar el campo de otra manera. Soy agricultor de toda la vida, de siempre. Hace ya unos 17 años que hice un cambio a una agricultura orgánica o biodinámica. Me formé, hice unos módulos biodinámicos que se hacen en Argentina. Y antes hacía agricultura convencional. Tuve varios problemas de salud en mi familia, perdí un hijo con mi esposa. Y bueno, yo era uno de los que fumigaba dentro del campo, era el que hacía esa tarea. Y al tener tantos problemas de salud en mi familia íntima, surgieron muchas preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando y por qué está pasando? Así que, bueno, hice un curso en Córdoba haciendo de neurolingüística, de comunicación, y ahí me hizo como un poco tomar conciencia de en qué mundo estaba metido, ¿no? Usando tantos venenos y eso, ¿no? Así que empecé en una búsqueda y hice una agricultura orgánica, después biodinámica. Hoy ya hace 17 años que estoy haciendo, muy contento con el cambio que hice en su momento. Hoy estoy disfrutando logros impensado realmente, porque creo que no había soñado mucho menos estar hablando aquí al frente de una cámara al público, ¿no? A la gente. Lamentablemente hoy es una novedad hacer cosas sanas, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario. Originalmente con mi familia éramos de Rosario, provincia de Santa Fe. Y bueno, estábamos buscando un tipo de vida no urbana en grandes ciudades y en el campo específicamente. Veíamos que la vida en la ciudad tiene muchos límites que no queríamos tener, y acá encontramos un lugar, un espacio y una forma de producir y una forma de vida que era acorde a lo que queríamos. La principal causa era la de criar a nuestros hijos de otra forma. No sé, para el que me escucha, les recomiendo que si nunca lo probó, nunca lo hizo, que se anime, que haga un cambio, aunque sea con la huerta de su casa,
y que le pregunte a sus parientes, más a sus ancestros, a la abuela, a la vecina, a la gente mayor que se acuerdan de su huerta y su quinta, que le van a dar seguramente sus mejores consejos, pero que hagan un cambio, que empiecen las familias que están sembrando grandes cantidades de tierras, de cultivos, que sepan que esos cultivos van a la mesa de alguna persona en el mundo y hay que ser muy responsable de ahora en más de hacer buenos alimentos, porque se puede. A veces tienen más de 30 o 40 especies productivas. Les preguntamos por los datos de la productividad, de los rindes económicos, de todo eso, y luego hacemos una ponderación de los tres tipos de indicadores y así llegamos a lo que es la sustentabilidad del establecimiento. Y a todo eso después lo llevamos a una escala de valores categóricos del 1 al 5. Le ponemos, tratando que el valor zonal sea de un valor 3, lo calificamos mediante escalas, valores mínimos o sea, menores que los zonales, que corresponderían a un 2 o un 1 si es muy malo, o si es mucho mejor que lo zonal, a un 4 y un 5. Y de ese modo nos permite sacar conclusiones con todos los indicadores juntos, porque si no es muy difícil comparar la generación de empleo, la rentabilidad y la cobertura del suelo, por ejemplo. Pero entonces, llevándolo todo a escala del 1 al 5, uno puede sacar conclusiones comparándolo con los valores orales. Por ejemplo, nosotros los campos agroecológicos nos dan siempre alrededor de 4 los valores en términos generales. O sea que son propuestas desde el punto de vista de la sustentabilidad bastante mejoradoras en términos generales a los sistemas convencionales. Y por otro lado, eso también nos permite identificar los puntos críticos, los problemas, es decir, un valor que esté por debajo de los umbrales zonales, uno puede sentarse con el productor y decirle, bueno, mira, nos está dando todo bien, pero en estos dos aspectos nos parece que es donde tendrías que poner el esfuerzo en mejorar, porque por lo general el productor quiere hacerlo, pero a veces no tiene claro por dónde, y en eso uno siente que puede ayudar. Va a recuperar el productor con esta metodología, recupera no solo una forma de vida distinta, más sana, todo, o sea, vivir en el campo con sus animales, con sus vegetales, sus hortalizas, sus frutas, su vida culturalmente, que ellos mismos hacían todo, sus dulces, sus vinos, algunos, ¿no? Algunas cosas, y que eso los llenaba de orgullo. A nosotros nos parece muy importante la recuperación de esa historia. Ante las evidentes muestras de insustentabilidad que presenta el modelo agrícola predominante, la agroecología se propone como un modelo agropecuario alternativo que prescinde del uso de agroquímicos y fertilizantes de síntesis y respeta, a la vez, las pautas de comportamiento naturales de los animales en cuanto a su espacio, alimentación y sanidad. Práctica agropecuaria que no es agresiva ni con el suelo, ni con los animales, ni con la vida en general. Creo que la agroecología es esa búsqueda de encontrar otras herramientas, otra mecánica a lo que ya viene dado y comercializado. La agroecología creo que está surgiendo por todas las crisis que de todos los puntos que está teniendo este modelo productivo. Desde la crisis ambiental, digamos que los sistemas están teniendo problemas ambientales y no están
saliendo de los problemas ambientales, desde la cuestión económica, el costo de la cantidad de insumos que lleva, y sobre todo también por estos conflictos muy fuertes que han tenido con la relación de lo social. La producción agroecológica me parece que resume, digamos, varios conceptos. El tema de la alimentación, la importancia de la alimentación, la importancia de que esa alimentación genere buena salud en las personas y en el medio ambiente, y es una forma de relacionarse más armónica con la naturaleza. Es una práctica que incluye la vida silvestre, o las posibilidades de que la vida silvestre se desarrolle en el campo, incluye la presencia de insectos benéficos, incluye la presencia de árboles, incluye la diversidad de cultivos, de razas. Por lo general uno va a estos campos y ve que hay mucha vida, hay huertas, hay frutales. Pienso que es necesario diversificar. Yo diría que la principal diferencia es que son campos que están con gente y con vida. El pensar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, algunos productores se lo están replanteando desde todas las miradas. Creo que hay algunos sistemas que están teniendo quiebre desde lo ambiental, con las últimas inundaciones, las sequías, etcétera, todos los cambios que ha habido, y cómo se están esos sistemas, cómo terminan y cómo les cuesta volver a producir, digamos, a volver a su círculo. Los resultados que hemos hallado son muy buenos, porque no solamente demostrar que estos establecimientos son viables, sino que al final son mejores que los otros, o sea, que los que no hacen agroecología, ¿no? Que hay una, por supuesto que hay una transición muy dura. A mí me parece que es una vía que todos tenemos que desarrollar, porque nos va la salud en eso, nos va la rentabilidad en eso. Y además me parece que posibilita una difusión de las actividades y una interrelación entre los que trabajan en algo que es mucho más fructífera. La agricultura orgánica biodinámica nos hace seres únicos, nos identificamos como agricultores únicos en el mundo, ¿no? Y eso es lo que la agricultura convencional busca a que no suceda, porque los pone todo iguales, todos hacen las mismas cosas, se queda atrás la creatividad, o sea, no podés hacer nada nuevo. Uno se complica a veces más con esta metodología, porque tiene que aprender de muchas cosas que no están en el plan a veces, pero a la vez, bueno, abre las puertas para conocer otras actividades, para integrar distintas posibilidades, para generar una variedad de actividades en la misma producción, que es muy fértil. Me parece que eso lo tenemos que considerar, porque eso incluye a nuestras familias, a otros trabajadores, a otros productores de nuestra zona. Estamos viendo que a medida que las experiencias de agroecología se difunden y se conocen, la gente se arrima más o se anima a preguntar un poco más, o bueno, es como que lo consideran también como una posibilidad, ¿no? Vemos que de a poco, para nuestra alegría, ha ido evolucionando en positivo, y creo que muchos de los productores nuevos y estudiantes y demás están viendo como la posibilidad, y se está sacando el mito de que no es viable, digamos. No es viable productivo ni económicamente. Todo lo que pasa dentro de mi campo, el que yo trabajo, es porque lo he meditado o lo he pensado antes, de alguna manera. Uno se va sintiendo tan responsable del alimento, del servicio que uno hace, que bueno, lo identifica con el lugar también, ¿no? De que está en el mundo. También es cierto que estos campos son productivos y son mucho más baratos para producir, porque no compran prácticamente nada. O sea, no gastan en insumos, no compran agroquímicos, no compran semillas porque trabajan con semilla propia. Entonces el gasto es mínimo, y en este contexto donde todos los insumos están en dólares, el poder optar por un tipo de producción muchísimo más barata, estamos hablando de costos que
llegan a lo mejor al 20% de lo que tiene un campo convencional. Bueno, es una opción que está interesando a mucha gente entonces. Y también la agroecología lleva a la pasión de vuelta al agrónomo y al productor. ¿Qué es lo que nos dicen? O sea, volvemos a tener esa pasión por la producción. Hasta acá hemos visto que muchos de estos productores tienen búsquedas, no me atrevería a decir que salen del sistema económico, porque, bueno, sería una afirmación muy fuerte, pero en realidad sus lógicas de comercio, sus lógicas económicas, pasan más por el lado de las redes de comercio justo, de las valoraciones no tan de mercado como la economía tradicional. Lo cual nos llevó a replantearnos si continuar con esta línea de metodológica, sobre todo del análisis de lo económico bajo la mirada de la economía tradicional, o lo estamos discutiendo con el grupo, lo estamos armando la idea de irnos más hacia historias de casos y búsquedas o trayectorias que llevan a las personas a acercarse a la agroecología y a optar por modelos productivos de este tipo, que me parece que hacia futuro nos vamos a sesgar más para ese camino, ¿no? Es como línea de investigación. Todos estos años de trabajo, tanto desde los orígenes, desde la extensión, trabajando con productores y con escuelas rurales, y después aquí mismo nosotros, lo que nos demostró fue la necesidad de seguir formándonos. Yo creo que es un desafío muy grande el que tenemos adelante. Nosotros como institución pública realmente sentimos que esto, bueno, nos llena de posibilidades de poder colaborar con un grupo de sujetos de la sociedad que hoy lo están necesitando y que en los actuales modelos económicos en los que se presenta el país no tendrían contención de ninguna otra manera, digamos. Ese es nuestro objetivo, hacer un aporte en este debate que permanentemente tenemos en el mundo de la ciencia y que se avanza de este modo, ¿no? Se avanza resolviendo algunas preguntas que generan preguntas nuevas y que nos generan nuevos proyectos y nuevas inquietudes para estudiar, y que ahí vamos a sacar nuevas conclusiones y a cuestionar siempre lo que la ciencia ofrece, inclusive lo que nosotros mismos estamos aportando y generamos, ¿no es cierto?